Bienvenidos sean todos a nuestro séptimo episodio de nuestro show Angular Night. Mi nombre es Raymond Copling y en el día de hoy tenemos un grandioso evento. Eh, vamos a darle paso a nuestro coorganizador, el señor Besael Pérez. Buenas tardes, Besael. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, ben? muy bien. Contento de estar aquí nuevamente en este séptimo episodio, Copling. ¿Tú cómo estás? Todo bien, gracias a Dios. Dime, ¿cómo están los ánimos para hoy? Estoy muy feliz porque es un invitado que hace muchísimo tiempo que queríamos tener aquí en la comunidad y por fin lo hemos logrado. Y bueno, es expectante y feliz y contento de estar aquí. Así es. Ahí vemos que tenemos muchísimas personas en el chat. Ayúdame, Besaé, ¿quiénes tenemos? Por supuesto, vamos a empezar desde el principio porque hay personas que están esperando hace mucho tiempo. Nuestro invitado crea esta expect expectación. Sí, está sí. Ruslan, eh, Julián, Dyer, que yo les voy a cambiar el nombre a Dyer, a Danger. Es peligroso cuando <laughs> comenta este hombre. Ahí, ahí veo casi un tipo de preguntas picantes, picantes. Muy peligrosas. Eh, está Angelo también por aquí. Edwin Verones, Boris, eh, Mijail, como siempre, un saludo, bro. Eh, Junior Félix también y quien más está por aquí, nuestro amigo y maestro de Beloteca también está con nosotros Jesús eh, Luciano, un saludo para todos ustedes los que están aquí eh, en general, a todos en el chat recuerden que su participación es muy importante recuerden compartir este link recuerden darle a like y por supuesto si tienen alguna pregunta la pueden dejar en el chat para nuestro invitado así es bueno, pues a él, yo tengo mi cerveza en mano. Yo quiero que la gente de que está en el chat me digan por qué yo tengo una cerveza en el día de hoy. Vamos a ver. Yo oh, hoy no puedo con cerveza, pero bueno, estoy tomando agua de momento y la cerveza, ¿por qué la tenemos? Porque nuestro invitado es una persona muy aficionada a las cervezas. De hecho, próximamente tendrá su su propia marca de cervezas. Uf. Entonces, es importante para él las cervezas y por eso hemos querido hacer este pequeño guiño. Es un desarrollador eh, de más de 20 años programando, tiene su propio negocio, podemos decir que es un emprendedor. También tiene un canal de YouTube que es H de León. Es parte del, de la comunidad de Null Pointers, de la cual yo también soy miembro y me siento orgulloso de ser compañero de él. Y más que un compañero, es un amigo. Demos un aplauso caluroso, una bienvenida calurosa para Don Héctor de León. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Saludos a todos. Espérate, espérate. Entonces, esto te merece un aplauso real. Vamos a poner el aplauso, <laughs> Muy bien. Sí, ahora sí. <laughs> y, ¿Cómo y estás? Pon, todo, todo bien, Raymond, todo bien, Besael. Eh, muchísimas gracias por la invitación. Eh, Fíjate, yo, yo me pregunté, ¿qué diablos hace un backendero aquí? <laughs> no se crean, yo también programo Frontend, pero, pero también este, regularmente hago mucho backend, pero sí, yo no soy enemigo del desarrollo de Frontend. Hago bastante Frontend, claro. Hago desarrollo también bastante en aplicaciones. Yo soy como un programador muy, muy versátil, no soy un experto, soy un novato en todo, entonces eh, me considero un nova, el novato eterno. Y, y agradezco bastante esa invitación porque yo a los dos ya los conozco de tiempo, sobre todo más a veces a él. Raymond, ya, ya le, le he seguido el rastro, sobre todo con esta comunidad. Y me parece. Me siento. No sé. Me siento sorprendido estar en esta, esta comunidad hoy. Porque dar una charla de frontend para mí fue un reto. ¿eh? O sea, para mí es un reto. Y ojalá eh, a muchos les parezca. Les agrade la charla. Porque va a ser interesante. Hay algunas sor sorpresitas. Y bueno, nos vamos, vamos a divertir. Nos van a ver que sí. Esa es la. El primer, bueno, el motor de nuestra comunidad, ¿no? Tratamos de, de añadir a nuevas personas, no solamente personas que sean fronen, personas que amen Angular, sino expandir, porque al fin y al cabo somos todos comunidad. Raymond, pues, ¿tienes algo más que añadir? Eh, bueno, simplemente quisiera añadir que nos ayuden a difundir el enlace para que más personas se puedan unir y que seamos más y que el mensaje pueda llegar a muchas más personas. Eh, solo eso. Eh, ¿Algo más, pues, pues eso, que compartan el enlace, que dejen su, su like, que es muy importante para nosotros y para el canal de la, de la comunidad de NG Dominican. Si no están suscritos al canal, recuerden suscribirse, que eso es importante que la comunidad empiece a, a tener mucho más eh, suscriptores. Y bueno, sin nada más, vamos a dejar que el protagonista de esta tarde, de esta noche, eh, sea quien gestione el, el resto de la tarde, sí. de la charla. Así paso. es. Pues, vamos a darle paso. Favor, bien, eh, bien. La charla de qué va es muy sencillo. Esto va a ser muy sencillo. Recordar eso todo es sencillo yéndote poquito a poquito, pasito a pasito. Eh, los que ya me conocen ya saben, yo como doy regularmente los conceptos, utilizo mucho la cerveza ¿Por qué? porque todos son unos borrachos, entonces es muy fácil explicarlo cuando es así. Bien, la charla es muy sencilla: patrón de diseño observador en aplicaciones reactivas con artX, yes. Pero yo quiero retomar un poquito lo que es el patrón de diseño, lo que es el patrón de diseño observador. ¿Por qué? Porque muchas personas llegan a front-ends a, a trabajar directamente con frameworks muy complejos porque no entienden a veces la base de lo que es un patrón de diseño. A veces no saben que están trabajando con patrones de diseño. Por ejemplo, en Angular trabajas con patrón de diseño inyección de dependencia a lo loco. Pero muchas personas no saben que están trabajando con esto. El objetivo de la charla es este dar a entender conceptos básicos para que veas que es muy fácil aprender una tecnología como Angular si vas por el camino correcto. Si vas directo, co quieres correr sin caminar, va a ser difícil. Entonces, quiero agregar también que yo no soy un experto en Angular, trabajo con Angular, trabajo diario con Angular, pero yo no me considero un experto y me considero el eterno novato porque siempre estoy aprendiendo. Entonces, eh... Hay conceptos que a lo mejor yo no conozco, hay conceptos que a lo mejor no conozco porque también trajo con otras tecnologías como React y, y de repente con Vue, pero yo me considero como un programador que está aprendiendo todos los días. Entonces, si puedo enseñarte un poquito de lo que yo sé, pues eso es el objetivo de esto. Bien, vamos a darle a lo que es esta charla. Es muy sencillo recordar eso, la sencillez. Los objetivos de la charla son cuatro: que es un patrón de diseño. ¿Qué diablos es el patrón de diseño observador? ¿Cómo se implementa en Vanilla JavaScript? ¿Y a qué viene RxJS aquí? Porque yo trabajo mucho con Vanilla JavaScript. Me gusta explicar las cosas con Vanilla y JavaScript porque muchas personas si entienden Vanilla JavaScript no se les va a complicar trabajarlo con el patrón Observer, trabajarlo con Windows Presentation Foundation, trabajarlo con Xamarin, trabajarlo con Angular, trabajarlo con React, trabajarlo con lo que sea. Si entiendes de qué va el concepto. Entonces el objetivo es ese. Prácticamente. ¿Quién diablos es sector de León? Para los que no conozcan quién es sector de León, Héctor de León es un programador que trabaja hace tiempo ya en sus productos propios. Eh, obviamente, por eso estoy trabajando con distintas tecnologías, porque un día me amanezco y digo, oh, yo quiero trabajar con esta tecnología y comienzo a investigar. Por eso soy siempre el eterno novato. Eh, trabajo con productos propios, también trabajo con productos de una gama alta de muchos clientes y trabajo con productos de una gama baja que son pocos clientes. Entonces, mi, mi rol, si yo puedo descifrarlo, trabajé más de 10 años como arquitecto de software. Después decidí ser un programador simplemente, un programador que se dedica a hacer lo que él quiere hacer. Y como lo llamo un programador independiente, no un freelance, porque trabajo, yo soy mi propio cliente, yo, yo tengo las ideas, yo las genero. Y obviamente hay un análisis detrás de mercado y muchas cosas aburridas. Contadores, abogados. Blah, blah, blah. Bien. Héctor de León tiene un canal, sí tiene un canal de que se llama tiene muchos videos de csharp.net, tiene algunos videos de angular y tiene algunos otros videos de otras tecnologías, por ejemplo, python y, y un poquito de php Pero el objetivo del canal es ese. La esencia de la programación es la abstracción. Si tú, tú tienes la abstracción en un nivel elevado, cualquier lenguaje de programación va a ser fácil. El objetivo del canal es ese. No importa si es paradigma funcional, no importa si es paradigma paradigma orientado objetos, si tú tienes una abstracción que está evolucionando, se te va a ser muy fácil aprender nuevas cosas. Yo veo la esencia de un programador como algo adaptable, alguien que se pueda adaptar a la situación y esta situación se va a presentar diferente cada año o cada mes. Un programador tiene que ser adaptable. ¿Y cómo va a ser adaptable? Tener la mentalidad abierta, tener la abstracción eh, considerada, que obviamente esto es un camino muy largo y obviamente cualquier reto que venga vas a poder abordarlo. Esa es la filosofía que yo tengo. Bien, ¿qué es un patrón de diseño? ¿Qué es un patrón de diseño? Prácticamente un patrón de diseño, eh, imaginarte que son técnicas comprobadas para resolver problemas. Es decir, es una, una técnica, una solución que ya se sabe que funciona para un problema en específico. ¿Patrones de diseño cuántos hay? Uh, hay muchísimos. ¿No ¿Cuántos tienen que aprender? Uno uh, lo sé. Hay regularmente, salieron 23, que obviamente varios de esos ya se quedaron desbalagados. Ahorita voy a hablar un poquito de esto. Pero los patrones de diseño son útiles, sí, claro que son útiles. Tú, como programador, es una parte donde te vas a, a entender realmente cómo hacer organización de código de manera eh, bonita, chula, formal y que sea muy escalable y mantenible. Entonces, un patrón de diseño te sirve para ciertas situaciones. Que ya está comprobado, sí, ya está comprobado. Que un patrón de diseño es obligatorio, no es obligatorio para usarlo en tu sistema. Siempre y cuando a mejor tienes una solución que dices, oh, que okay, este patrón de diseño me lo puedes resolver, pues quizá. O a mejor este no, a mejor no. Entonces no, no tienes que obligarlo a meterlo tampoco. Puedes modificarlos también, eres libre. Los, los dogmas en la programación no deberían ser tan dogmáticos como nos los hacen ver. Porque un programador siempre se enfrenta a retos muy distintos. Los patrones de diseño te ayudan a no reinventar la rueda. Eso ya es. Si hay una solución para un problema, pues no reinvente la rueda. Soluciones reusables es porque el patrón ya está enfocado a reusarse una y otra vez en alguna solución. Una solución muy parecida. No están ligados al lenguaje. Un patrón de diseño no es que si lo aprendes en Java no lo puedas programar en C. Sharp, no. Un patrón de diseño, una vez que entiendes el concepto, como en el caso de esta charla que va a el observador, vas a entender cómo hacerlo en cualquier lenguaje de programación que tú manejes. Eso no es un impedimento. No son obligatorios. Esto ya lo había mencionado hace poquito, hace unos segundos. Eh, no porque tengas que hacer un sistema, tengas que meter patrón de diseño. Si no necesitas el patrón de diseño, no hay por qué meterlo. No son obligatorios. Eh, hay tres tipos. Está el tipo creacional. El tipo creacional prácticamente te, te sirve para cuando estás creando las instancias. Las instancias vienen siendo tus objetos de tus clases, es decir, los objetos que vas a utilizar en tu sistema. Los creacionales te ayudan a, a tener ciertas prácticas, buenas prácticas, dependiendo la situación de la creación del objeto. Los estructurales. Bueno, algunos patrones de diseño eh, creacionales, un, un poquito atrás. Eh, Singleton, Factory, por ejemplo. Eh, estructurales, estos te ayudan mm, prácticamente a la composición de cómo va a estar la estructura de tus clases o cómo va a estar la interacción entre estas, pero sin llegar al comportamiento, la estructura de cómo vas a hacerla. Tienes las interfaces, cómo van a heredar de estas y cómo vas a manejar. Por ejemplo, hay uno llamado adapter que te, te, te ayuda bastante para de repente cuando tienes conexiones con base de datos. Eh, composite proxy, proxy el nombre lo dice para cuantas interacciones con quizá con servicios. Entonces son patrones que están enfocados a esa parte, la estructura, cómo vas a estructurar tu edificio. Ahora este es el que nos interesa, comportamiento. Comportamiento eh, lo, su nombre lo dice, la interacción, de las clases. Ahora sí, en cómo se comporta una con la otra. En comportamiento tenemos Strategy, tenemos Interador, tenemos el patrón de diseño Observador. El ese patrón de diseño Observador no es nuevo, es muy uh, antiguísimo y prácticamente eh, hay un libro donde <laughs> hay los 23 patrones de diseño que comenzaron, se llama Design Patterns, el, el libro, y es y fue escrito por los famosos Gantt of Four. Este libro, obviamente, hay unos patrones que ya se quedaron relegado, relegados, o sea, es decir, de pre, depreciados porque la tecnología va avanzando. Ahora, leerlo o no leerlo no te hace daño leerlo. Entonces, hay otros libros que van, han salido, hay otros... Eh, artículos que han salido, hay otros patrones de diseño que han salido, hay muchísimos patrones de diseño, no tienes idea cuántos hay, pero en este libro comenzaron con 23 y fue un buen comienzo. Bien, entonces, ¿qué diablos es el patrón de diseño observador? El patrón de diseño observador, ojo, ahorita vamos a ver código, el patrón de diseño observador eh, prácticamente eh, se define porque un objeto tenga interacción con otros varios objetos. Eh, pero, ¿esto qué quiere decir? Es decir, sí, like, ¿qué es eso? ¿Qué significa? Permitirme tomar poquita cerveza. Si ustedes tienen cerveza, por favor, salud. Mm. Imaginar que tienes un elemento llamado sujeto. Un sujeto. Este sujeto tiene cualidades que podemos llamar estados o propiedades. Un sujeto es un objeto. Tan, tan. Esas cualidades pueden cambiar a través del tiempo. Sí, tú tienes un carro, es un objeto. Puede cambiar la gasolina que tiene en él, es un atributo. Puede cambiar. Claro. Tienes un auto, es tu sujeto, y tienes una interface en adelantito de tu volante, y esa interface tiene que estar conectada cuando te falta gasolina, cuando tienes un problema con el motor, cuando tienes un problema con la batería. Eso es el patrón observador. No, no hay dificultad con esto cuando lo ves con el mundo real. Eso es un patrón de diseño observador en el mundo real. Bien. Ahora, imaginar que este, esta interface eh, lo llamamos a llamar observador observadores o chismosos puedes llamarlo por qué porque les interesa saber el estatus de una de, de tú como objeto le interesa saber si la gasolina está acabándose le interesa saber si la batería está fallando entonces los observadores pueden ser esa interface puede ser eh, algún elemento externo que esté comprobando la gasolina entonces todo el patrón de observadores es esto prácticamente comunicar objetos con un objeto y este objeto dependiendo si hay cambios les diga a los demás que hubo ese cambio. Antes, ¿qué es lo que hacíamos? Yo me tocó hace unos 20 años, no es cierto, hace como 15 años, me tocó hacer un chat. Entonces, ¿yo qué tenía que estar haciendo? Tenía que mandar el mensaje, se guardaba en server, y aparte tenía que estar revisando en servidor cada tiempo, cada segundo, a ver si había nuevos mensajes. Eso está mal, porque estás haciendo una sobre sobre, sobrecarga de recursos innecesaria. Entonces, ahora este patrón, ¿qué es lo que hace? Al revés, si hay un cambio en donde te interesa, te va a avisar. Eso lo vemos, por ejemplo, en YouTube. Cuando tú, tú te suscribes es porque te interesa que cuando suba un video, besa al Pérez, por ejemplo, te mande una notificación. Pero que tú no estés refrescando con F5 a ver cuándo sube un video, besa al Pérez, que dura como un mes. Entonces, imaginarte ¿cuántos dedazos te vas a ahorrar? Si simplemente ya estás, obviamente con YouTube, a veces no pasa porque YouTube no te avisa, pero supongamos un mundo bonito donde YouTube sí te avisará. Entonces, ya no tendrías esa necesidad de estar refrescando la página para ver cuándo sube alguien un video. Bien, entonces. ¿Esto qué viene? Imaginar, eh, deseas saber también otro ejemplo. Si hay un mensaje en el ejemplo que te había puesto, el del chat, ya no tendrías que andar haciendo la solicitud al recurso para ver si ya hay nuevos mensajes. No, en cambio lo harían al revés. Es decir, cuando hay un mensaje, este te llegaría a ti automático porque tú estás suscrito a la escucha de esos mensajes. Entonces tú yo simplemente te sientas, no tienes que andar trabajando de más. Dices, yo soy un chismoso, me suscribo a tu chat. Te sientas, te tomas una cerveza y esperas. Ya cuando hay un mensaje nuevo, te van a dar un sope y vas a tener que refrescar. Pero ya no tienes que estar viendo, asomándote a ver si, hay, a ver si ya hay un nuevo mensaje. El, el patrón observador es prácticamente eso. Es sencillísimo. Ahorita con código vas a entender que es muy sencillo. Ahora, tenemos un sujeto. El sujeto tiene estados. Es un objeto. Estos estados, cuando te dicen estados, a veces muchos se confunden. Simplemente son valores, valores tan tan, o sea, valores, tienes edad, ¿ok? Tu edad va a cambiar con el tiempo, claro que va a cambiar con el tiempo. El observador, este es el chismoso, este es el que le interesa saber cuándo el Pérez se toma una cerveza para regañarlo. El observador es esa parte que le interesa el cambio de estado, el cambio de valor del sujeto. Estos dos conceptos los vas a ver, quizá con interface, que, que este tiene que ir de este interface, etc. Y está bien, pero en teoría o más bien, en resumen, esto es el patrón observador. Solamente es eso. No hay más complejidad que esto. Tenemos una cerveza. Hay una tienda que vende cervezas. Esta tienda tiene promociones. Pero imaginar, yo tengo que ir cada vuelta a decir, a ver cuándo sale la promoción, a ver cuándo sale la promoción, Te voy, me paro y tengo ganas de una cerveza, oye, pero si hay promoción la voy a comprar, pero ¿qué pasa si no hay? No la voy a comprar porque no es justo. Entonces, ¿qué, ¿de qué manera yo puedo ahorrarme esas vueltas? Pues simplemente le digo al de la caja, oye, mira, me voy a suscribir y tú me mandas un WhatsApp cuando haya promoción. Eso en el mundo real es el patrón observador. Bien, tenemos a Héctor de León, tenemos a Bezá Pérez que quieren saber si hay promociones en la cerveza. Por lo cual van con el cajero, se suscribe, se suscribe, y cuando hay una oferta, pues prácticamente nos vamos a enterar porque nos van a mandar un WhatsApp. Eso es el mundo real. Y bien, ahora, vamos a ir a, a lo que viene siendo la, la programación ya realmente del patrón observador. Voy a, a, a ver si me pueden ayudar a compartir una pantalla de código, por favor. Ahora, una chancita. Permitirme para abrir mi Visual Studio. Aquí está. Voy a compartir una pantalla nueva. Permítanme. Bien. A ver, vamos a ver, a ver, a ver, a ver. Aquí está. Vamos a ver. Voy a compartir una otra pantallita que tengo acá. Es este Subject. Listo. Creo que ya están viendo todos mis pan mi pantalla. Voy a hacerlo un poco más grande. Creo que está viéndose bien. Si no se está viendo bien, pues, por favor, decírmelo. Bien, voy a tomar poca cerveza. Les recomiendo tomar cerveza porque hace un calorón aquí en México. Es muy sencillo. Si tú no sabes de JavaScript, no te preocupes. No hay mucha lógica con esto cuando lo ves de esta manera. Tenemos, voy a hacer un poco más grande la pantalla. Creo que ahí está. Ya se ve bastante bien, supongo. Si sí. dicen que un poco más de zoom, vamos a ponerle más zoom. No se preocupen, aquí el zoom es gratis. No, no hay problema con eso. Entonces vamos a ponerle un poco más de zoom. Aquí, con eso. Creo que ahí está, ¿no? Vamos a, a esto lo vamos a cerrar ahorita. Vamos a ir a subject. Bien. ¿Qué es lo que pasa aquí? Subject, recordar, tenemos un sujeto, tenemos observadores, un sujeto que tiene muchos observadores interesados. Esta es una clase de JavaScript que se llama Subject y tiene muchos observadores, un arreglo de observadores. No hay más ciencia que eso. Tenemos un método para suscribirnos. Por ejemplo, cuando ves a él, va al súper y le dice, oye, súper, quiero saber cuando hay una promoción. Ah, pues se va a suscribir. Cuando a mí mi mujer me diga, sabes que ya no tome cerveza, me voy a desuscribir porque me estás gastando mucho dinero, desuscríbete. Yo voy a invocar esto. Entonces, cuando hay una promoción nueva, lo que se va a hacer es notificar a quiénes? Al arreglo de observadores que tenemos. Esto, este Forage va a ser un recorrido por ese arreglo y les va a notificar por el método notify de Observer. Que ahorita vamos a ver un poquito de esto. Aquí el Observer lo tenemos como anónimo, pero ahorita van a ver que es un observador. Obviamente aquí faltaría una práctica de una interface con TypeScript que te ayudaría bastante para saber que simplemente los observadores tienen que cumplir con cierta interface. Bien. Ahora. Recordemos, esto es vanilla JavaScript, ni siquiera ha entrado a es Ahora, tenemos esto. Yo quiero hacer un sujeto cerveza, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer un beer subject, que va a heredar de subject. Y este beer subject lo que va a hacer es tener un constructor y va a tener esos famosos estados que estoy mencionando, esas variables, las que le interesan a Besael, las que le interesan a Héctor de León. Hay promoción. ¿Cómo se llama esa promoción? Hay promoción sí o no fail o este false o, o true. ¿Hay promoción sí o no? Si no hay, pues obviamente no me va a avisar. Si hay, pues me va a avisar. Y un método que se llama create promoción o create sale o create rebaja. Este va a recibir una, simplemente una, una descripción de la promoción, tal cual. Entonces, esta, esta descripción de la promoción va a ser un cambio de estado en esta clase. Esta es un una clase que va a generar un objeto que tiene dos atributos nada más, pero que el hecho de estar heredando de subject, ya la hace un sujeto que puede ser observado. Entonces, una vez que hace este cambio, le va a notificar a quiénes. Pues le va a notificar a todo el grupo de observadores que se han suscrito a este sujeto. A todos estos. Que es un arreglo. Así de sencillo es esto del observador. Ahora, ¿quiénes son los que se suscriben? Ves a el observer y Héctor observer. Te fijas, los dos tienen un método notify. Y este se va a ser invocado dentro de Subject. Va a ser invocado por cada iteración Observer.Notify. Entonces, Besael tiene simplemente un método Notify que tiene un comportamiento quizá la mejor distinto al de Héctor. Besael va a ser notificado cuando haya una promoción de cervezas. Besael se ha enterado de la promoción. ¿Cuál promoción? Pues la que está recibiendo este método. Ahora... Va a tener una interacción siempre y cuando haya una promoción. Porque si no hay promoción, podría ser otra interacción. Podría estar enojado. Ay, me avisaron, pero no hay una promoción. Entonces, wow, voy por cerveza right now. Entonces, Héctor tiene un comportamiento distinto. Héctor tiene, no, no va por directamente, se entera, sí, se entera de la promoción. Pero Héctor no va directamente por la cerveza. Él le debe preguntar a su chica si le deja tomar. Entonces, son comportamientos distintos. Entonces, esto te ayuda a que cada observador, como personas, como interfaces, como botones en tu aplicación, como menús en tu aplicación, tengan un comportamiento especial internamente dependiendo la notificación del sujeto cuando cambie. Entonces, vamos a ver esto cómo se ejecuta. Esto, yo aquí tengo un index.html, yo importo las clases, no hay mucha ciencia con esto, creo un ViewSubject y creo dos objetos que son Bessie y Hector. Estos dos objetos se van a suscribir a a beer, que beer viene siendo el sujeto que nos interesa, a veces a, él y a Héctor, estar al tanto de esto. Y create Sale es la promoción que se ha creado. Voy a compartir un poquito lo que es mi pantalla, otra pantalla, porque yo aquí es, este es el, el live de las de compartir pantallas. Vamos a compartir pantallas, vamos a ver aquí para que vean esto cómo lo, lo que cómo lo funciona o cómo es que se interaccionan estos elementos. Entonces vamos aquí, voy a compartir Creo que ya lo están viendo, espero. Creo que ya. Vamos a ver. No se ve mi pantalla. A ver, vamos a ver. Ah, ya sé por qué. Creo que no está viendo la consola y se va a ser un problema. Igual vamos a hacer algo, algo distinto. Voy a compartir toda mi pantalla para que no haya problemas con esto. Disculparme. No se ve la consola del navegador. Entonces voy a, 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 de, a, a trabar esto. Compartir la pantalla directamente vamos nada más a poner esto acá bien entonces vamos a compartir esto. creo que ahora sí se ve la pantalla completa bien esta pantalla es, es prácticamente la, la funcionalidad de, de la funcionalidad de, del archivo que les acabo de mostrar esta funcionalidad es muy sencilla qué va a pasar cuando yo refresco esto en JavaScript prácticamente si hay una suscripción él se ha enterado de la promoción dos por uno Wow, voy por mi cerveza reinado. Right pero Héctor se ha enterado también. Sí, pero tiene que preguntarle a su chica si lo dejan tomar. ¿Te fijas cómo eh, simplemente por crear un método, este, me este sujeto les invoca a todos los que ya están suscritos de que pasó algo? Ahora, ¿qué pasa si después de esto Héctor de León se desuscribe? Porque lo regañaron, porque sí, me regañan. O sea, ¿qué pasa si yo me desuscribo? Es decir, si yo me desuscribo de aquí. Decir, beer, un subscribe, Héctor se suscribe va a haber una nueva promoción, fíjate, una de tres por uno y yo me lo va a perder. ¿Qué es lo que va a pasar? Que aquí, cuando haya la interacción nueva, la nueva promoción, solamente se va a enterar, ves a él, que hay un tres por uno. Pero Héctor de León no se va a enterar porque se ha desuscrito. Esa es la base del observador, tal cual. Eso así de simple es. No, no hay más ciencia de esto. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Esto es Vanilla JavaScript. El código lo voy a subir mañana a un GitHub. Se lo voy a pasar para que lo pongan en la descripción para si quieren verlo ya en el código en GitHub. Es muy sencillo, no tiene mucha ciencia. Voy a tomar un poquito de cerveza. Y continúo con lo que nos interesa. Nos interesa ver esto ahora sí con RxJS. Ahora, tenemos en RxJS... Nada más dejen, cierro esta cosa porque no ocupo. No necesito esto. Bien, tenemos en RxJS... O, más bien dicho, en un proyecto de Angular, lo siguiente. Tenemos dos borrachones. Estos dos borrachones se llaman Besael y Héctor. Voy a hacer un poquito más grande esto. Ahí estamos. Bien. Fíjate. Los observadores son estos dos borrachos que están abajo. Es Besael de la izquierda, Héctor de Lona a la derecha. Y arriba tenemos la misma funcionalidad, crear ofertas de cervezas. La diferencia es que ese es un proyecto de Angular y estamos utilizando la librería RxJX. ¿Qué es lo que viene a ayudarte esta librería? Primero te voy a describir qué es lo, por qué la librería y por qué todo esto. Bien, ¿por qué comienza a haber un punch de lo que es la programación reactiva? Con el nacimiento de los single page application, se necesitó tener esa interacción, ese binding entre elementos, saber cuándo un elemento cambia. Entonces, esto ayudó a recuperar un paradigma que ya había sido propuesto por Microsoft en el año del 2005-2004 con Windows Presentation Foundation, dicen: Ok, este paradigma nos podría servir. ¿Por qué? Porque este habla sobre la reactividad, prácticamente es cuando tú tienes trabajo con flujo de datos de manera síncrona, que tú te enteres, todos los elementos involucrados se enteren de, esta manera, de, de que hay un cambio, por ejemplo. Es siempre que yo explico el paradigma de programación este, reactivo, me gusta explicarlo con Excel. ¿Por qué? Todos hemos utilizado Excel, esa cosa fea. Hemos hecho una fórmula en Excel. ¿Y qué pasa cuando esta fórmula en Excel tú tienes dependencia de celdas? Estas celdas prácticamente lo que hacen es que si la fórmula detecta que estas celdas han tenido un cambio, se actualiza el valor que están afectando automáticamente. No tienes que hacer nada más. Eso es programación reactiva, eso tal cual que están ligados varios elementos y están a la escucha de si hay un cambio de estado en alguno de estos. Por eso Excel me gusta para explicar este tipo de cosas. Ahora, aquí a qué viene es. RxJS es una librería de programación que nos ayudará con el asunto de cumplir con prácticas reactivas. Las prácticas reactivas, una es prácticamente el patrón observador, pero hay otras cositas ahí demás que es, por ejemplo, RxJS nos ayuda con programación funcional eh, para el flujo de datos, nos ayuda también con el patrón iterador. Entonces, RxJS es toda una gama que te ayuda a hacer el trabajo más fácil. ¿Te fijaste ahorita yo todo lo que tuve que hacer para hacer el patrón observador? Entonces Imaginarte que eso ya te lo empaquetan, pero si tú no entiendes el patrón observador, ¿qué es lo que va a pasar? Te vas a perder. Por eso es el objetivo de esta charla, que puedas entender el patrón observador. ¿Te fijaste que es muy sencillo? Entonces, ahora sí, cuando brinques a RX, no te vas a perder. Obviamente aquí voy a dar una introducción rapidísima con RXES, porque es enorme, RX es una, una chulada, deberá ser el siguiente premio de física. Porque no, no sé, Nobel de programación, porque es una librería bastante poderosa, poderosa, poderosa. Sí, entonces, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Imaginarte esta pantalla, este, esto es Angular. Ves a él, se suscribe a las cervezas, dice, ok, yo me quiero suscribir, mira. Y aquí arriba dice que se ha suscrito uno. Ahora, Héctor dice que también se suscribe, y aquí dice que hay dos. Cuando hay una oferta de cervezas, ¿qué es lo que va a pasar? que los dos van a festejar con cerveza, mira, 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 mira. pero a mí me regaña mi mujer, mi... no, ¿sabes qué? De suscríbete me suscribo y aquí en la promoción dice que solamente hay uno, hay una nueva promoción de cervezas y solamente el que va a celebrar es Besael. Te fijas que esto parecería que de repente es difícil, pero es bien facilísimo con la X y S. Voy a enseñarte el código. Esto no tiene tan mucha ciencia, ¿por qué? Porque como ya entiendes que los observadores del sector de León y Besael... Y el objeto cerveza, el sujeto, es el que cambia el estado, es decir, que hay una nueva oferta, les va a, a, automáticamente a avisar a ellos que hay una nueva oferta. Por ejemplo, ahí te va a besar, mira, una promoción. Ah, esto ya no sirvió. Ah, me, ah es que estoy acá en mi pantalla. Disculparme, es que está acá. Ahí está, ahora de él. Estaba en la pantalla del StreamYard, disculparme. <laughs> que apretarle ahí. Y mira. Ahí está celebrando. Y no sé, a lo mejor mi mujer me dice, ¿sabes qué? Sí, suscríbete. Hay una promoción. Es, es viernes. Bueno, los dos vamos a tener cervezas promociones. Bien, esto es muy fácil. Es facilísimo eh, de entender cuando te lo explican de una manera de ir escalándolo. Mira, te voy a enseñar el código. El código es muy sencillo. Voy para acá. Y vamos a, a esto hacerlo un poquito más chiquito. Tengo un déficit de atención. La librería ya viene en Angular, entonces no necesitas hacer nada raro. La librería la puedes usar sin Angular, claro, también. No hay problema, no hay impedimento con esto. Recordar que pueden hacer preguntas, ¿eh? Yo voy a estar aquí para que hagan preguntas. Ahora, la estructura de Angular no tiene mucha ciencia en este ejemplo. Lo que nos interesa es esto que está aquí arriba. Esto. Yo quiero utilizar... Nomás vamos a utilizar Subscription y Observable. Esto, es nos lo da ya directamente. No necesitamos inventar nada. Todo el patrón de, de observador que expliqué con JavaScript, aquí no tienes que hacer nada de eso, porque esto ya te dan observables o objetos que pueden ser observados y te dan también cómo puedes trabajar con estos flujos. Entonces, no tienes que reinventar nada, reinventar la, 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 la rueda. Bien. Todo esto, pues obviamente esto es Angular, no voy a explicar nada de esto. Aquí tenemos... Dos objetos, ves a él y Héctor, los bebedores, así vamos a llamar a los bebedores, y tenemos un subject como el de JavaScript llamado beer, tal cual, pero yo no tuve que programar aquí nada. Aquí simplemente se ha puesto el, el objeto directamente como subject. Bien, ahora tenemos dos vari variables booleanas, así tal cual, están falsas. Estas solamente son para darle un poquito de, de belleza a lo, a lo feo. Ahora tenemos un método que va a crear una venta cuando tú trabajas con observables de RxJS tienes tres interacciones cada que hay un cambio vas a ejecutar el método next cuando hay un error se va a invocar el método error error y cuando está completada es decir cuando termina tu flujo cuando va a terminar ya para todos se ejecuta un nuevo método bien ahora qué es lo que vamos a hacer vamos a suscribir a Besaelia Héctor en dos métodos, tenemos un método llamado Besael subscribe y tenemos otro método llamado Héctor Son iguales. No tiene mucha ciencia, entonces te explico uno vas a entender el otro. Besael es un tipo de objeto subscription. Este tipo de objeto lo va a cachar de lo que te regresa Bear subscribe. Cuando tú ejecutas subscribe, es la suscripción, estás diciendo que Besael se va a suscribir. Y cuando Besael se suscriba, cada que haya una promoción va a ser todo lo que está aquí dentro. Besael se ha enterado de que hay una cerveza. Al, esta es la promoción porque podemos mandar datos y se dirige a comprar. Y en el caso de Héctor, también se entera, sí, pero pide permiso. Aquí, permiso, es permiso. Bien. Entonces, te fijas que hay un comportamiento distinto porque Besael es un sujeto y yo soy otro sujeto. Esto simplemente es: tú puedes manipular otros atributos dentro aquí sin problema. Yo, yo manipulo este atributo, yo manipulo este otro, y esto simplemente es, es belleza. Esto no tiene nada de ciencia con observables. Bien, lo, el punto aquí interesante es que yo cada que ejecute vir.next y le mande estos datos, este dato les va a llegar aquí, tanto a Bessael como a Héctor. Y no se tiene que hacer nada. Ellos, el, el puro hecho de estar suscritos, ya van a estar al tanto de cuando haya una promoción de, en este caso, de Beer, que es un tipo subject. Hay varios tipos de observables en RxJS. Me gusta mucho subject porque actúa tanto como un eh, sujeto o como un observable, es decir, o como un observador que diga. Me gusta mucho. Pero obviamente también hay un, hay un objeto, el, el clásico, el observable. Quise utilizar subject porque este se le puede poner unas cositas interesantes. Bien. Obviamente RxJS tiene otros, otros elementos que dependiendo de la situación, hay uno llamado Subject Behavior que te sirve para ponerle un estatus inicial. Entonces, hay muchas ciencias detrás de esto, no lo puedo explicar hoy todo, pero lo que quiero lo que quiero que quede claro es que dependiendo lo que tú necesites, tu tipo de objeto, el cual va a hacer, eh, va a darle a entender a todos los que están observándolo, de alguna manera el flujo, vas a utilizar uno u otro tipo. Bien, ahora. Obviamente, también cuando yo ya quiera desuscribirme, pues aquí tenemos un método de subscribe. ¿no? Aquí solamente te voy a explicar cómo te suscribes. Tanto Vesael como Héctor tenemos un método, que un botón, que lo que hace es prácticamente de suscribirse. Mira, así. Pero yo no lo programé. Rx10 lo hizo. Rx10 ya me propone o me, pro, me da esa funcionalidad. Yo no tengo que programarla. Simplemente la invoco con esto. Y le invoco aquí, mira. Entonces, cada que ves a él, se, se suscribe, se invoca esto. Cada que se suscribe, se invoca esto. Y todo lo de acá, esto de esto, en GIF, es, pues prácticamente es la directiva para mostrar o no mostrar. No tiene ciencia. Tampoco no tiene nada que ver con esto. Pero simplemente es para que se vea bonito los borrachos ahí. Ahora, también los observables de RxJS te dan otra funcionalidad muy chula. Por ejemplo, te da, por ejemplo, cuántos observadores están conectados. Entonces, esto es lo que está arriba. Cuando yo esto... Muestro esto que está aquí arriba, es prácticamente esa variable. Entonces, esto automáticamente, cuando lo hago suscribir, se aumenta con la reactividad. Mira, como en Excel, cuando hay un cambio, me suscribo, se suscribe. Y si Besal está suscrito, crear oferta de cervezas, ahí están las cervezas. Mira, así es como funciona el patrón observador. No hay más ciencia más allá de esto. Prácticamente, eh, no es difícil. Es enorme, sí, hay muchísimos objetos distintos a este que te he mostrado, pero esta es la base del patrón observador. Es decir, cuando, no tengas miedo cuando llegues a Angular y digas, ¡Ay, el RxJS! No entiendo qué es eso. Pues, vente este video, entiende la base desde el principio, entiende cómo funciona esto, y vas a ver que, que es muy sencillo. Pues prácticamente ahorita lo estás viendo. Es... Tú te suscribes a una revista y la revista te va a llegar a tu casa al mes, tú no tienes que ir por la revista. Es eso, es en la vida diaria lo vamos a ver. Entonces, en la programación reactiva es muy útil porque imagínate otro ejemplo: tienes un menú que muestra un cerrar sesión. Recordemos que esto es single page application, es decir, no refrescas. Entonces, todos los objetos están ahí vistos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tienes la sesión, iniciar sesión, tienes un login, pero el cerrar sesión no tiene que mostrarse se tiene que mostrar hasta que esté logueado. Entonces, cuando se loguee, tendrías que suscribirte a ese sujeto login para que te avise que estás logueado y mostrar el cerrar sesión y mostrar el nombre de quien está logueado y mostrar la información de lo, lo que tienes que mostrar cuando está alguien logueado. Entonces, este tipo de interacción lo vamos a ver en single page application con flujos de datos. Y el flujo de datos viene siendo prácticamente eso, una información que va a ser transmitida a todos estos observadores. Igual quieren hacer preguntas, este es el momento de hacer preguntas, por favor. Ahí soy. Salud. Salud, salud, salud. Yo no entiendo por qué cada vez que Héctor decía, eh, voy a tomar un poco de cerveza, Copling te replicaba por detrás y tomaba también. <laughs> Eso no lo entiendo. Hey, él no lo diga que soy detrás, detrás de cámara. <laughs> Bueno, sí. señores, eh, dale, Héctor. Mm. Bueno, no, tú, tú, bueno, tú bueno, tranquilo. El objetivo de la charla era eso: eh, dar a entender que a veces hay cosas o que se, se escuchan complejas, pero cuando las entendemos son muy básicas, son muy sencillas. Pero el problema es ese: que a veces entramos a programar directamente. El objetivo de esto es eso. Quieres entrar a Angular, quieres entrar a React, quieres entrar a Vue, lo, a lo que sea. Métete a los fundamentos de JavaScript primero entiende que, cómo funciona JavaScript primero. Porque si no entiendes cómo funciona JavaScript primero, eh, te vas a perder en conceptos que re realmente son sencillos. ¿Por qué? Porque quisiste correr antes de caminar. Entonces, el, el objetivo de, este, de esta charla era eso, darles a entender, porque he, he visto muchos chavos y sobre todo, no sé, ustedes también lo han visto, que dicen, es que Angular es difícil. Mm, es que no es que sea difícil, es que Angular es enorme. El punto es eso. El punto es que no tienes que encaminarte a, a copiar, pegar código sin entenderlo. De repente hay mucho RxJS en Angular a lo bestia. Hay, hay mucho de cambio de estados de objetos. ¿Cómo vas a llevar eso? Entonces muchos se pierden por eso. Pero tiene, el objetivo es ese. Tienes que ir poco a poco. Y quise hablar de este patrón observador. Obviamente hay otros conceptos con programación funcional que también trae bastante RxJS. No quise abordar más allá. Y quizá en otra charla, pero sí. prácticamente eh, a lo que voy es eso: eh, es como consejo esta charla de que si lo ves de una manera con ejemplos muy reales de la vida diaria, es muy fácil de entenderlo. Te vas a hacer X10 y vas a decir, ah, guau, wow, es que esta es la vida diaria. Ves a Elie Hector suscribiéndose por una cerveza, no hay más porque son los borrachores, no eh, así es, no hay más. Si hay preguntas, estoy dispuesto aquí a sí, genial. Sí. Eh, de hecho, eh, también quiero felicitarte porque. Aparte de, de, del, del ejemplo que ha sido muy muy llano, muy práctico, ¿no? Y muy real también, hay que reconocer que somos eh, lo que somos, somos dos borrachones. <laughs> también eh, el acercar el, el concepto, la teoría un poquito, porque eso es cierto que lo he notado mucho: que hay personas que empiezan a trabajar con Observable y empiezan a hacer cosas muy avanzadas, sin tener el, esa base necesaria para poder entender. Eh, que es en sí, de hecho, un observable, sencillamente. Entonces, es muy importante eh, que empecemos por aquí, por esta charla, y a partir de ahí podemos empezar con cosas más cool y avanzadas. Copling, ayúdame con el chat, por favor. ¿Tenemos alguna pregunta? Así es. Tenemos varias preguntas. Vamos a iniciar con Félix García, el cual pregunta, ¿cómo esa data se declara? ¿De qué tipo? ¿O el solo hecho de, su de suscribirse ya se genera? Ok. Eh, imaginarte, en RxJS, tú el tipo de observable que vas a utilizar en este utilicé Subject, tú puedes darle también un, un una interface o puedes darle un, una clase para que tú sepas qué es lo que vas a, a con qué, lo que vas a trabajar. Regularmente, cuando haces un un observable de login, vas a darle un interface de user o un interface que tenga el token. Entonces, con esta manera, tú vas a trabajar con una data que tú especifiques. Es decir, tú puedes trabajar con generics todo este tipo de observables. Tienes el observable subject, el generic y el nombre de tu interface. Y entonces puedes trabajar con la data que tú desees. No, no hay impedimento con eso. De hecho, está bien chulo eso. Es una de las chuladas de TypeScript. Así es. Tenemos otras preguntas. Vamos a ver. Dice Edwin Berronés que siempre que usamos el RKJS debemos de, de suscribirnos, ya sea en Angular o con JS Vanilla el Es el, el lo que voy a también. RxJS no necesariamente tiene que estar en Angular, eh, puede estar en manila JavaScript, pero una parte de RxJS es esto, las, los observables. Hay otras partes, ahí están los, los iteradores, también están uh, las, las funciones, por ejemplo, la, la función map filter, que funcionan con flujo de datos, que parecen que son las de JavaScript, sí, pero trabajan con flujo de datos. RxJS es más allá de observables, tiene otras cosas también. Entonces, no necesariamente cuando trabajes con RxJS vas a trabajar con observables, en su mayoría sí vas a trabajar con observables, pero. RxJS tiene muchísimas otras cosas. Por ejemplo, yo ahorita que estaba trabajando, que les mostré, tenemos el Next, el Error y el Complete. Pero RxJS te permite también hacer otro, otra integración a una extensión a poner un Finish. O sea, ponerle cuando finaliza todo, no importa lo que pase. Y también eso lo tiene forma de escalar más funcional que la que misma tiene RxJS. Entonces, RxJS es... Yo creo que son esas librerías... Eh, que yo ahorita ya, exactamente ahorita yo no sé qué haría sin esa librería, es decir es una chula de librería Sí, y agregando a esa, part a esa partecita eh, tú puedes manejar todo como un flujo de observador, uh -huh. pero al final RJJS te permite pasar todo ese flujo, toda esa cadena a un promise y seguir con una programación como están eh, acostumbrados a hacer sí. que no lo, no lo limita, no lo limita ahí a las personas en realidad Bueno tenemos y otra una pregunta. Una cosa, Coplin, por favor. También me gustaría añadir ajá, a Edwin que no siempre nos debemos de, de suscribir de todos los observables. Hay algunos tipos de observables que solo que son finitos, podríamos decir, eh, hacen su trabajo y ya mueren automáticamente, como el Activate Road, como las peticiones HTTP, etcétera, etcétera. Ajá. Sí, de hecho, las peticiones HTTP tienen un ciclo de vida muy, muy rápido, ¿no? Pero sí. hay, eh, la, la solicitud HTTP en, en Angular, por ejemplo, te va a regresar un observable siempre. De hecho yo he visto malas prácticas donde hacen las solicitudes HTTP sin observables. Entonces, o sea, y es porque, porque a veces no entienden que es un single page application, ¿no? O sea, que vas a tener que, que observarlo de alguna manera y, y también la sincronicidad. eso es otra de las cosas que trae RxJS, que te ayuda con la sincronicidad de los datos, porque el tiempo no es instantáneo. Hay un tiempo de esa solicitud. Y una vez que regresa, tienes que ejecutar algo posterior exactamente cuando esa solicitud se termine, no cuando está la línea de código abajo. Entonces, eh, RxJS también te ayuda bastante con la sincronicidad. Así es. Eh, bueno, aquí tenemos otra pregunta. Dices, Alexis N., si en Angular siempre se usa el Behavior Subject, que, ¿cuál es la diferencia? Behavior Subject, eh, ustedes me corrigen si, si me decía si alguna pavada. Pero yo tengo entendido que la diferencia con Subject es que Behavior Subject tiene un, un, un estado inicial, ¿no? Es la diferencia. Exacto. Y agregando que existen, hay cuatro, ¿verdad, a Abesael? Cuatro uh -huh. tipos de, sí. de, de Subject. Están, por ejemplo, el Behavior Subject, que es el que vivimos en el día de hoy. Uh -huh. Está el Replay Subject, está el Async Subject uh -huh. y ¿cuál más? Y el Subject. el Subject. el, el subject. subject. El Subject tal cual. Exactamente. Exacto. Subject. Cada uno tiene su, su propio tipo de uso. Sí, y lo que voy es que tienes que saber la diferencia para que entiendas por qué. Por ejemplo, yo, yo uso mucho Behavior Subject cuando hago un login, porque yo sé que ese login siempre va a tener un estado inicial, aunque sea null, va a tener un estado inicial. No, no va a ser un defined, pues va a ser null, por lo menos. Y, y ya uso Behavior Subject. Siempre que hagas, veas ejemplos de, de login en Angular, vas a ver regularmente este Behavior Subject. Sí. Vamos a ver. Vamos a ver qué más. Okay. aquí pregunta Félix García: si el método de, de suscribirse y el de un subscribe que tú llamas en el HTML, si ya viene integrado en la librería o se debe declarar y llamar ahí en la lógica de la librería. Bueno. Eso, esos métodos siempre que vas tú un subscribe y un subscribe es que has tra trabajado con observables y ya vienen. RxJS ya vienen todos los observables que tengas. Vas a ver subscribe. Siempre, vas, siempre que haces un, un subscribe en ejemplos es que porque es un observable. Entonces, esos ya vienen. Es, es lo que voy. Por eso quise hacer el ejemplo con JavaScript para que vieran cómo es implementarlo una situación y cómo RxJS se acopla a cualquier situación. Es decir, ya no tienes que programar el subscribe, el subscribe, el array de, de observables. No, sino que RxJS, si tú navegas, a, nave, navegas al, al subject o al behavior subject, vas a tener un arreglo de observer. Es decir, tú, tú puedes navegar la ventaja que tienes con Angular, que puedes ver el código de cómo está hecho y vas a tener, sí. créeme, vas a tener una, un arreglo de observables y se llama observer. Entonces eso es, es chulísimo porque te ahorra andar haciendo reinventando la llanta. Eso es el punto también de esto, reinventar la llanta ¿para qué? Si es la misma, es lo mismo siempre. O sea, no tienes que andar programando como yo hice el vanilla JavaScript a hacerlo. en... Cuando hice la implementación ahorita, que la hice en la mañana con vanilla JavaScript, me tardé como una o dos horas, eh, y cuando le dice con Angular me tardé, no sé, 20 minutos, o sea, esa es la diferencia. O sea. Sí, que en cierto modo lo que es el patrón de server es eso, es una relación de uno a mucho, uh -huh. donde tenemos un emisor y tenemos muchos observadores que son una colección. Sí. Entonces, ahí cuando el emisor emite, ya todos esos observadores se van a enterar y le va a llegar ese mensaje. Así es. Y, ¿Y ajá. No, y, y lo que voy es eso. Yo por si, siempre digo que son los chismosos. O sea, los observadores son chismosos y <laughs> quieren estar al tanto, ¿no? Entonces, está igual. Vamos a ver. Bueno, aquí, aquí dice Ferdis Durán que yo estaba suscrito a la cerveza eh, sí. detrás de cámara. Y dice Dyer, cuidado con Dyer, dice que él tenía algo oculto en la taza. Se acabó. No era, agua. Eso no era agua. Agua. No, en serio, sí. no puedo No puedo tomar más. <laughs> eh, bueno, aquí dice Alejandro Carvajal si los ejemplos los compartirás en algún repositorio. Sí, claro eh, yo, yo creo que, mira, hoy es sábado estoy por salir a tomar cerveza pero mañana tempranito, <laughs> créeme que lo va a compartir en, en mi Twitter igual se lo va a pasar a, a Raymond y a Besael, para que lo pongan en la descripción del video este, lo va a compartir en GitHub y en mi Twitter es powerhdeleon. Eh, prácticamente eh, o puedes buscar a héctor del en twitter y ahí también lo va a compartir mañana tempranito ya después que se me pase la resaca lo va a compartir así es bueno nos quedan dos pregun preguntas sí. bueno, vamos a ver aquí dice will del will que cómo podría aplicarse para una api rest Re realmente cuando tú trabajas con el con las solicitudes http de angular estas solicitudes HTTP tú vas a hacer que te regrese un observable más su generic del tipo que te está regresando la solicitud. Es decir, tú tienes en tu backend una, una, un modelo que te va a regresar, digamos, eh, las cervezas del día. Te va a regresar un nombre, te va a regresar un, un este, una marca, te va a regresar un precio. Entonces, estos tres atributos tú los puedes representar en una interface en Angular una interface prácticamente con sus tres atributos. Y tú vas a hacer que la solicitud HTTP de Angular te regrese un observable generics, el modelo que tiene tus tres atributos. Entonces, de esta manera se acopla automáticamente en tu API REST. Ejemplos, hay bastantes. El canal de Dominico tiene bastantes ejemplos. Acá está arribita. Yo también tengo algunos ejemplos de esto. El punto es eso. Siempre que trabajes con API REST, te conviene trabajarlo con observables para que tengas esa interacción, sobre todo si tiene, por ejemplo, si vas a tener que hacer cambios en varias pantallas, o hacer cambios en varios elementos, no solamente pantallas, eh, pantallas, sí, no, elementos, componentes, entonces, sí es aconsejable, y regularmente el, el mismo HTTP te permite regresar a un observable, no, no, no hay impedimento con eso. Así es. Eh, tenemos una última pregunta, eh, vamos a ver, bueno, salía la de, de danger. danger, la de Danger, Sí, tenemos varias. Esta es una como una observación que Mijail dice que, que tú siempre lo has dicho, Ethor, que no se, ven, no se dejen vencer por Angular, por los observadores, que le entren poco a poco y que después comience gateando y después que pueden caminar. O sea, que no se asusten de inicio con los observadores. De, de hecho, okay. este, fíjate, uh, de repente hay mucha gente que, que es hater de Angular. No sé si veo a, a Angular como el nuevo PHP del 2030. <laughs> ¿Por qué? Sí. Porque Angular es demasiado, ¿cómo te diré? Es demasiado completo. Entonces sí. hay mucha gente que, 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 que instalan Angular y ven un, un infernal de librerías y dicen que es esto, esto, todo esto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que voy? A veces entender las cosas tan básicas como es JavaScript te hace entender el poder que tiene Angular. Porque a veces, si no entiendes la. Lo, o sea, si ves tanto código y dices, ay, que es todo esto? Es porque. Y, y lo odias, es porque no estás entendiéndolo. Si entendieras realmente lo que te está ahorrando Angular, el hecho de que puedas inyectar cosas en constructores, o sea, el, el hecho de que, que puedas en segundos implementarte todo un sitio single page application con una base súper bonita y chula con material y. Y que tengas, aparte, hay una cosa que me gusta Angular bastante, aparte de React, o lo veo más potencial en Angular, es que. Ya tiene un esquema de trabajo para trabajar en equipos grandes muy sí. chulo. Entonces, te hace trabajar con proyectos grandes, con equipos de trabajo grandes, de una manera muy, o sea, casi obligándolos. No, no, aquí va esto y ahí va. No tienes que hacer una pavada, o sea, ahí va. Sobre todo, me, me gustó sobre todo la implementación con Swagger de Angular, que, que me, me, se me hace muy chulo. O sea, yo sobre todo que soy más programador backend que frontend, yo, yo me considero como un 70-30, <laughs> un 70 backend, 30% frontend, pero sí. siempre estoy de los dos lados. Entonces me, me, me ayuda bastante trabajar con Angular, porque hago que mi backend se represente automáticamente con, con ese tipo de herramientas. Pero lo que voy es eso: si tengo un programador que me va a ayudar en algo, no tengo que explicarle mucho la estructura. No me le digo, mira, es Angular. Ah, ok, entonces pongo esto aquí, pongo esto acá, pongo esto acá. Tengo que hacer esto, inyectalo, mételo. Puedes modular todo como en el árbol. Puedes poner que un módulo tenga ciertas cosas y el otro, ¿no? Entonces se me hace bien chulo. Entonces, a sí. veces las personas se, se complican por eso, pero realmente es un poder, poder sí. enorme. Y, y es, un, es un, un tema complicado porque si tú le dices eso a una persona que está iniciando, es como que, o sea, ¿cómo tú se lo dices a una persona que está iniciando? Por lo menos hay que hacerle como un disclaimer y decirle, mira, tú tendrás de forma inicial un montón de archivos que no son propios de Angular, sino que son archivos de configuraciones, ya sea de Webpack, ya sea de... de de TypeScript, ya sea de, de, um, de unit testing, de pruebas uh -huh. de end-to-end -end, y que solamente se enfoquen en lo que es de Angular, lo que está dentro del src, que es el source. Pero eso es, eso es como algo que hay que decirle de inicio para que no se asusten sí. y también agregando que, como tú habías dicho, Angular no es un framework, Angular no es un ecosistema o sea, con Angular tú puedes hacer aplicaciones móviles, aplicaciones que corran del lado del servidor, uh -huh. aplicaciones que corran en el browser. Tú puedes hacer Web Component, PWA. Entonces, las personas a veces como que se trancan y no quieren entender ese tipo de cosas. Pero o sea, sí, es, es así. No, y aparte lo bajan y, y también por el peso, ¿no? Se asustan. Dicen, ay, no sé cuántos megas, ¿no? 200, 300 megas. Se asustan. Y, y el punto es ese. Es que sí, estoy de acuerdo en eso. Es un ecosistema de trabajo enorme. Yo trabajo bastante también con Angular, con Ionic, y me ha ido bien, o sea, me, me ha ido bastante bien. Se me hace, o sea, realmente a mí me da bastante dinero, entonces no me puedo quejar de eso. <risa> sí, <risa> no me <sí>. puedo quejar. <laughs> eh, ¿Qué más ves a él? Dale a, bueno, déjame poner el, el, la pregunta, <laughs> comentario de Danger, que dice: ¿morenas o rubias? Se refiere a la cerveza, claro. Eh, eh, esa, pregunta, <laughs> esa pregunta es muy capciosa porque. La cerveza no es ni morena ni rubia. <laughs> pues la cerveza hay cerca más de 60 estilos. Entonces, eh, a pero lo que igual, voy por ¿tú eso. ¿Qué prefieres? Yo prefiero las stouts. Morenas. <laughs> no, no. Pero, ah, ok, ok. Pero hay una cosa: hay cervezas stout que son güeras. Entonces, eh, o sea, bien raras, pero las hay. Entonces, por ahí te digo, no, no es tanto el color, <laughs> pero sí. O sea, más bien por estilo stout. Ok, genial. Pues yo creo que esa, bueno, era el último comentario o pregunta que teníamos. Eh, por mi parte, agradecerte Héctor que estés o que hayas estado aquí con nosotros. Eh, ya sabes que esta es tu casa. Cuando quieras venir a contarnos otras cosas, puedes venir cuando quieras. No sé, Maestro Copling, ¿usted qué tiene? Eh, nada, solo darle las gracias a Héctor y felicitarlo por ser, o sea, lo hizo excelente, por ser su primera charla hablando sobre Frontend. Eh, ya ahí vemos que el hombre está puesto en eso. Y nada, eh, muchísimas gracias y esperamos tenerte de nuevo por aquí, por, por este Angular Night, con más contenido sobre Angular o sobre JavaScript. Es eh, bien eh, eh, bienvenido. Ajá. Permíteme añadir una cosa antes de despedir que recuerden a las personas que nos están viendo en este momento, que son parte de la comunidad de Angular Dominicana, que estamos abiertos a escuchar propuestas para nuevas charlas. Queremos que la comunidad se involucre en ese proyecto, porque no es un proyecto de Coppling, no es un proyecto de Besal, de es un proyecto de todos. Así que, Danger, tú, que eres el siguiente en la lista, por favor por favor, envía la charla ya que será, será la próxima y cualquier otra persona que se anime si necesita ayuda para preparar la charla para el contenido, que hable con Comply que hable conmigo, eh, hay un grupo de Telegram, hay un grupo de Whatsapp donde nos puede preguntar directamente, así que vamos a, a esperar sus solicitudes Así es eh, pues nada eh, esto ha llegado a su final eh, muchísima, muchísimas gracias a todos los que estuvieron en sintonía y nos vemos en la próxima. Chao. Bye bye. <laughs>